Hola, hola, hola gente, ¿cómo les va? Viernes ya, ya nos vamos de finde otra vez, nos vamos a descansar. Esto es Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com, en el que hablamos de todo aquello que tiene que ver con el marketing digital. ¿Qué es el marketing digital? Es el marketing tradicional aggiornado a la nueva economía, a la nueva ola, al big data, a la red, a la web, a la telaraña, a la computadora, a los servidores. Inbound marketing, marketing de contenidos, marketing de la nueva economía, como lo quieran tomar, es marketing para que nos enfrentemos a los nuevos desafíos y aprovechemos las nuevas oportunidades que se nos abren ante esta revolución tecnológica como nunca vivió el mundo. Episodio 55 del podcast Marketing Turcini, estamos muy contentos de tenerlos del otro lado. Y como esta es la semana del SEO, parece, porque elegí todo temas que tienen que ver desde el caso de éxito hasta las cosas conceptuales, hoy vamos a hablar de Rápido y Furioso, pero sin Vin Diesel, en un ratito. Hoy es viernes 6 de abril de 2018 y como ya saben, esto es Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com. Somos una empresa de profesionales dedicados al marketing digital que los podemos asesorar y ayudar en varias áreas. Desde lo que es comunicación, desde lo que es imagen corporativa, diseño de marca, de logos, estrategias de comunicación. Tenemos a nuestro experto en comunicación, el señor Juan Pablo Rogoff. También somos especialistas en desarrollo web en distintas plataformas a medida, Joomla, Drupal, WordPress, PrestaShop, todo lo que ustedes necesiten. Y infraestructura, es decir, todo lo que sea hosting dedicado, hosting compartido, hosting en grandes plataformas de Google, Microsoft o Amazon. Esto está a cargo de nuestro especialista. Yo diría que es el 5 que distribuye el juego en la mitad de la cancha, Juan Pablo Martino, y un servidor, Leandro Martino, que se ocupa de todo lo que es marketing digital, estrategias, conceptos, tácticas, técnicas, desde AdWords, desde Facebook Ads, desde publicidad en Instagram. Email marketing, marketing de proximidad, Wi-Fi marketing, marketing con balizas, con beacons. Ya les voy a contar qué son los beacons. Estamos ahí para asesorarlos, para ayudarles a lanzar su proyecto en la web, para que rompan las cadenas, las esposas, las ataduras del mundo físico, lleno de burocracia, lleno de problemas, lleno de empleados, lleno de jefes, lleno de compañeros pesados, lleno de trabas de fronteras nacionales, lleno de horarios. Todo eso lo vamos a romper con los nuevos proyectos en el mundo digital y de nuestra mano en Turcini Media barra contactar. Tienen un hermoso formulario para preguntarnos cualquier cosa, para darnos feedback, para proponer temas para el podcast, para hacer preguntas que vamos a responder aquí o para contratar nuestros servicios y ayudarlos a surfear la nueva ola de la nueva economía. La economía digital que todo lo toca, todo lo transforma y todo lo convierte en un nuevo mundo lleno de oportunidades. Imagínense que están en el descubrimiento de América y tienen todo eso ahí a sus pies. Todas esas oportunidades, todas esas aventuras, todos esos negocios, toda esa riqueza delante de sus ojos y lo único que necesitan son las herramientas para poder aprovecharla. Y eso es lo que les queremos dar aquí en Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com. Y bueno, pasemos ahora, ya que es la semana del SEO, vamos a terminar con un episodio más cortito, pero cortito y al pie, bien, bien efectivo. Vamos a hablar otra vez de velocidad. ¿Se acuerdan del caso de éxito que vimos? De el comercio que cargaba las páginas lento, lento, lento. Y que debido a eso no tenía muchas ventas y que lo corregimos viendo el tema de los plugins, viendo el tema de un montón de arreglos y de cosas con lo que podíamos acelerar ese tiempo de carga. ¿Se acuerdan de que todo e-commerce tiene que tratar de cargar en menos de 2 segundos? Si carga más de eso, la gente se va, se planta. Vamos a hablar de una herramienta que mencioné ahí en ese episodio que se llama Google Page Speed. Y es una herramienta gratuita de Google, les dejo el link en las notas del programa. Es una herramienta gratuita de Google en el que nosotros ponemos nuestra URL en una cajita de búsqueda, le damos testear y Google nos devuelve tanto para la versión móvil como para la versión de escritorio
nos devuelve una puntuación sobre la velocidad de nuestra página del 0 al 100. Lo ideal es que esta puntuación siempre esté por arriba del 95. Y si no está arriba del 95, Google nos señala ahí mismo en esa herramienta un montón de puntos con los que podemos corregir nuestra página y aumentar la velocidad de una manera drástica para poder llegar a esos estándares. Vamos a ver un poquito qué son las cosas que podemos corregir para que podamos corregir nuestra página y alcanzar la velocidad que va a hacer que nuestra página cargue de una manera rápida, eficiente, no aburra a los usuarios, no reboten, no se vayan. Y por otra parte, algo que no les mencioné, que mencioné en el día de que tratamos el tema de Webmaster Tools y de HTTPS y de SSL, Google, otro de los factores de posicionamiento en los resultados de búsqueda que está considerando cada día más, es la velocidad de carga de las páginas web. O sea que ya no basta solo con tener una web segura, sin una web optimizada, una web sin errores, sino que también tiene que ser una web que tenga una velocidad de carga rápida. Y para esto es que ha desarrollado esta herramienta especial, Google Page Speed, con la que podemos testear nuestra página y en la que nos da una serie de consejos para que podamos optimizar la página y podamos hacerla cada vez más rápida, cada vez más óptima, cada vez más adecuada al mundo moderno que se mueve a la velocidad de la luz. Y si nos quedamos parados, todo cocodrilo que se duerme es cartera, dice el dicho. Así que a utilizar Google Page Speed, vamos a ver qué consejo nos da para que podamos optimizar la velocidad de nuestras páginas web nosotros mismos. Y si no saben cómo hacerlo, bueno, somos Marketing Trucini, consultores de marketing digital. Comuníquense en trucinimedia.com/contactar y ahí dennos su página y en menos de una semana se la dejamos hecha un avión. Pero vamos a ver qué puntos son sobre los que Google nos tira data para mejorar la velocidad de nuestra web y que posicione mejor y que venda mejor. Vamos a analizar, por ejemplo, la página de trucinimedia.com. La ponemos, le damos a analizar y ¿qué nos sale? Bueno, nos sale que para ordenador nos da un puntaje de 81 sobre 100. Esto quiere decir que estamos bien, dice, pero no muy bien, que sería arriba de 95. O sea que hay cosas para corregir en este aspecto. Y en mobile nos dan un 55 sobre 100, o sea que ahí estamos medio para atrás, vamos a tener que corregir. ¿Por qué puede suceder esto? Nosotros teníamos optimizada la página, pero cada vez que uno va agregando contenido, que va instalando plugins nuevos, todas estas cosas pueden hacer que el rendimiento, la velocidad de carga de nuestra página, cada vez que subimos imágenes, cada vez que agregamos alguna funcionalidad, algún enlace o alguna cosa, todo esto puede hacer que nuestra página se vuelva más lenta. Vamos a ver, por ejemplo, se centra mucho esto en lo que es el código JavaScript, que sería aquello que le da funcionalidad a nuestra página web. Las páginas web generalmente se componen de tres cosas: el HTML, que es el lenguaje de marcado de programación de la página; el lenguaje JavaScript, que es el que le agrega funcionalidades a la página; y el CSS, es el que le da el tema de cómo se ve la página, el estilo, el diseño a la página. Muchas veces para optimizar una página tenemos que trabajar sobre los JavaScript, es decir, aquellos pedacitos de código que hacen que la página tenga ciertas funcionalidades, y sobre los CSS, que son los que muestran, los que le dan la chapa y pintura, digamos, el terminado a la página, para poder hacer que estas cosas se carguen de una manera más rápida. Otro tema importante en el que tenemos que trabajar es en el tiempo de respuesta del servidor, pero en este caso no depende de nosotros, sino que depende de dónde estemos alojados. ¿Se acuerdan de que vimos gente que estaba alojada en un proveedor que no vamos a nombrar nunca, como es Datateco.web, que tenía alrededor de 3.000 páginas en un hosting compartido con la de nuestro cliente, y eso hacía que la red, digamos, la web del cliente, aunque estuviera optimizada, fuera lentísima? Así que si quieren mejorar este punto, tienen que tener un servidor dedicado, como hablamos, y
un tema del que no hablamos es que cuanto más cerca está el servidor que tiene alojada su página web del lugar en donde ustedes venden, en donde tienen la mayor cantidad de tráfico o de navegantes, más rápido va a ser la carga. Porque hay algo, los que juegan juegos como el Counter-Strike o juegos en primera persona, saben que hay algo que se llama el lag, el ping, y es el tiempo que tarda la respuesta por la distancia entre un servidor y nuestra computadora en traficar esa información. Aunque son milisegundos en un juego, si te están disparando y vos tardás 200 milisegundos y el otro tarda 50 milisegundos, es más que seguro que vas a terminar muerto. Bueno, con el tema del comercio online, el tema del lag, de la distancia del servidor a la clientela objetivo, es muy importante. Por lo tanto, les aconsejamos alojarse en servidores cercanos y, si es posible, servidores de buena calidad. Por ejemplo, nosotros estamos alojados en Google, que está en Estados Unidos, pero estamos pensando en trasladar nuestra página a Amazon, que tiene servidores muy, muy rápidos y muy confiables en la ciudad de San Pablo, en Brasil. También hay servidores muy buenos acá en Argentina, como iPlan, que les puedo recomendar, pero hay que ver un tema de costo-beneficio al analizar esto. También nos da consejos sobre cómo aprovechar las capacidades de caché de los navegadores, es decir, que esto reduce bastante el tiempo de carga. Los navegadores van guardando información en el caché, que es una memoria de acceso rápido, por lo que cuando entran a un sitio hay un montón de datos que pueden ya completar desde el almacenamiento previo que tienen en el caché y no tienen que pedir todos esos datos al servidor. Esto también se puede optimizar. Priorizar el contenido visible para que cargue más rápido, habilitar la compresión, todo lo que pueda viajar comprimido va a viajar más rápido y se va a descomprimir recién cuando llega a destino, pero el tiempo de traslado al estar comprimido va a ser menor. Minificar CSS y JavaScript, esto significa hacerlo al CSS y al JavaScript mucho más livianos. Y por último, la optimización de imágenes. Quizás cuando cargamos o armamos una página web, le ponemos imágenes que tienen una resolución y un peso que no está acorde a lo que se ve en las pantallas actuales. Le ponemos una resolución como para una gigantografía en la Panamericana y quizás con una resolución mucho menor para las pantallas actuales se vería excelente y cargaría mucho más rápido. Otro tema que influye mucho, que lo vimos en el caso de éxito del cliente, es el tema de los plugins. ¿Qué pasa con los plugins? Cuando uno instala un plugin, generalmente, por ejemplo, el plugin que yo estoy usando se llama PowerPress, el plugin que estoy utilizando para colgar los podcasts en la página web de turcini.com, este plugin, cuando lo instalé, lo necesitaba nada más que para la parte del podcast, para los posts que tenían audio incorporado y que iban a estar colgados en la página. Pero estaba instalando este plugin, JavaScripts y otras cosas en todas las páginas, en la home, en la página de quiénes somos, en otros lugares que no tenían nada que ver. Bueno, esto cuando se instala un plugin nuevo hay que tener mucho cuidado. Si está bien programado o está bien optimizado, se va a instalar solo donde lo necesitemos, pero puede ser que se instale en todas las páginas de nuestro sitio y que no sea necesario. Y eso lo que hace es consumir tiempo de carga y hace nuestra página mucho más lenta, mucho, pero mucho más lenta. Así que hay que tener cuidado con esto. Son todos pequeños detallitos, pero que corrigiendo todos estos pequeños detallitos es como llegamos a ese 95% más, que es el que va a hacer que le ganemos a la competencia cuando estemos por disputar un cliente para que nos compre un servicio, un producto o para que se inscriba en nuestro membership site. Esto ha sido todo por hoy. Los dejo para que disfruten de este fin de semana. Está medio lluvioso acá en Santa Fe, en Argentina. No, no está entrando el otoño, pero hasta ahora hizo buen tiempo. Disfruten, hagan cucharita, duérmanse una siesta con el ruidito de lluvia de fondo. No se preocupen tanto por el tema de la velocidad de su página web. Testéenla y si no les da bien y no saben cómo corregirla, somos turcinimedia.com. En turcinimedia.com/contactar nos pueden enviar su solicitud y nosotros gustosamente vamos a acelerar su página para que vaya, como dice el título de este podcast, rápida y furiosa y arrase con todo a su camino.
Esto ha sido todo por hoy. Soy Leandro Martino, licenciado en Administración, consultor especialista en marketing digital. Si les ha gustado esto, escríbanos, dennos su feedback en trucinimedia.com/contactar. También pueden pedir temas para tratar en el programa. Pueden pedirnos que le hagamos una entrevista sobre su emprendimiento online. Pueden hacernos preguntas, todo lo vamos a tratar aquí. Y acuérdense muy prontito el membership site de trucinimedia.com, en donde van a tener todo esto que tratamos aquí a nivel teórico, puro bla bla, lo van a tener en cursos, screencast, paso a paso, para que ustedes no solo tengan este conocimiento, sino que puedan aplicarlo con sus propias manos, haciéndolo ustedes en su casa. Si les ha gustado este podcast, si esta pastillita de conocimiento digital les ha servido para abrirle los ojos de lo que se nos viene encima, les pedimos, si nos escuchan en iTunes, una valoración de 5 estrellas para que se expanda a todo el mundo el evangelio del marketing digital. Si nos escuchan en Android, en una plataforma de Android, ebooks o cualquier otra, valoraciones positivas, corazoncitos, feedback, devoluciones. Si nos escuchan en YouTube también, suscríbanse al canal Marketing Trucini, deditos para arriba en los videos, compártanlos. Estamos en Facebook, en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Tumblr, que nunca lo menciono, estamos en Spreaker, Stitcher, estamos en LinkedIn, estamos donde ustedes pongan Marketing Trucini o Trucini Media, nos van a encontrar y van a poder tener todo este conocimiento para poder abrirse paso en este mundo maravilloso que se abre ante nosotros. Los esperamos el lunes a las 4 a.m. como siempre, como dijo el gran Tato Bores, señoras y señores, vermú con papas fritas, muy pero muy buen fin de semana y good show, chau chau.